dealership. Escuchen esto, la empresa Motorola, Moro, ¿han oído esa? Está fabricando un biochip, así le llaman ellos, biochip, y está diseñado para implantarse debajo de la piel. Este biochip se llama Mandex. Mandex significa dinero en la mano derecha. Va a haber un momento que ya se... En un diminuto microchip se puede almacenar toda la información sobre una persona. En ese microchip va a ir la información de tu nombre, tu dirección, tu tipo de sangre, tu edad. En Bruselas, Bélgica, existe una computadora cuya capacidad es ilimitada, no tiene límite. Es capaz de guardar los datos de cada habitante del mundo. Y Bélgica es parte de la Comunidad Europea. Curiosamente, le han denominado a esta supercomputadora, le pusieron un sobrenombre y le pusieron la bestia. ¿Pero por qué 666? ¿Qué tiene que ver el número 6 aquí? Porque se está hablando de 666. Vamos a estudiar algo sobre el número 6. Ok. Según el diccionario expositivo del griego, dice que el 6 es un número que sugiere algo que no es completo, que es incompleto. ¿Por qué el número 6 es el número del hombre? Esa es la pregunta. ¿De dónde sacamos que el número 6, cada vez que leamos el número 6 en la Biblia, se refiere a la simple humanidad, al ser humano, al hombre? El número 7 en la Biblia es el número perfecto. Es el número que habla de totalidad. Hay 7 días que forman la semana. Ese es el 7, lo completo. Hay 7 notas musicales elementales. ¿Por qué el número 6 es el número del hombre? La respuesta está en la misma Biblia. Es porque el hombre fue creado en el sexto día. Y tan incompleto es que no ha sido capaz el ser humano por sí mismo de salir del hoyo en el que está. La prueba, vean cómo está el mundo. Ni modo que digan que fueron las aves o los pingüinos. Hemos sido nosotros que estamos destruyéndonos a nosotros mismos. Resumiendo, el número 6 es el número del hombre. Escuche, el número del hombre que jamás, 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 tres veces jamás, así como el Señor es tres veces santo, jamás el número 6 llegará a ser 7. Imposible. Entonces, el 666, ¿de qué nos quiere decir la Biblia? Que es una triple concentración del número 6, que son ya todas las fuerzas unidas del anticristo y de los seres humanos en contra de Dios. Que al unirse en esa trinidad satánica, el dragón, la bestia y el falso profeta, por muy poderosa que sea, por muy inteligente y brillante que sea la bestia, el anticristo, jamás, jamás, jamás igualará a Dios. Satanás, cual peor imitador, siempre ha querido imitar. ¿Saben por qué va a sellar Satanás a los suyos? Tratando de imitar el hecho de que Dios a los suyos también los sella. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Escuchen, habiendo oído, ¿qué? ¿Que viene del hombre o de Dios? El Evangelio, dice. El Evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, fuisteis, ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Sellados, que es, dice, las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. La palabra arras en el griego significa garantía. ¿Cuál es la garantía de que tú y yo somos hijos de Dios? El sello
del Espíritu Santo en nuestro espíritu. Así es como será el fin de los siglos, y apartará el Señor las ovejas de los cabritos, y las ovejas las pondrá en su mano derecha, y los cabritos en la mano izquierda. ¿Por qué? Porque mirará el sello. Así nosotros seremos encontrados, reconocidos por el Padre, porque tenemos el sello del Espíritu Santo. Así como Satanás reconocerá a los suyos que tienen el sello del Anticristo. ¿Cuál marca quieres? ¿La de Dios o la del Anticristo? Solamente que yo te aseguro lo que la Biblia dice, que puede ser efectivo en ti, que la sangre de Jesucristo te puede limpiar de todos tus pecados y te deja tan limpio para que venga el Padre y ponga el sello del Espíritu Santo